Hablamos con Don Rafael Sánchez, es el doctor del Centro Médico Hiperbárico. Ya lo hemos conocido en varias ocasiones. Y realmente, bueno, pues vemos las propiedades de estar en este centro. Todos los beneficios que nos aporta. Pues de estas tecnologías, y claro, nos prestamos a, a ello porque hemos visto el resultado y vemos que todo el mundo habla fenomenal. Así que el doctor hoy nos va a recordar eh, de lo que se trata aquí en este centro, y vamos también hoy a hablar con la paciente y vamos a ver cómo, cómo le, le afecta a sus dolencias y los beneficios que le va a aportar la cámara hiperbárica. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Buenos bueno, días. ya nos conocemos. Eh, la verdad es que me encanta venir aquí por hablar con usted, además que nos define todo tan fenomenal, que nos tranquiliza, porque muchas veces el no saber, ¿no? Es eh, lo que a lo mejor tenemos ese miedo, ¿no? El no saber qué nos aporta las nuevas tecnologías. Y son muchas, ¿no, doctor? Correcto. Bueno, pues ya como hemos hablado otras veces, eh, la oxigenoterapia hiperbárica es una eh, terapia médica, ¿eh? Basada en el uso del oxígeno a alta presión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tiene una serie de indicaciones médicas, eh, en fin, clásicas, otras que están en investigación, y con unos resultados pues, realmente interesantes. ¿no? Realmente no es una, patología, o sea, perdón, una terapia inocua, naturalmente es medicina, pero es una, es una terapia bastante limpia en el sentido de que eh, no tiene especiales efectos secundarios. En este sentido, eh, bueno, pues las indicaciones son de muchos niveles, eh, problemas de cicatrización, de tipo traumático, dolor crónico, eh, para patología deportiva, problemas neurológicos, en fin, hay una amplia eh, en fin, eh, gama de... de de pacientes a los cuales se les puede tratar con oxígeno hiperbárico. Pero, o sea, que es recomendable para todo el mundo? Porque ya llegamos a una edad que también perdemos un poco el colágeno y también tiene la propiedad de activar ¿no? un poco el, co el colágeno con el oxígeno, ¿no? También. Correcto. De hecho, es la base de la regeneración celular. ¿eh? La regeneración, cuando hay lesiones, es un problema de cicatrización, de formación de células nuevas y la formación de colágeno. Naturalmente eh, en, fin, en, en la parte médica, todo lo que es, insisto, ante lesiones eh, de tipo eh, en fin, eh, úlceras crónicas, eh, eh, traumatismos, etcétera, la neoconágelosis que se llama, que es la formación de colágeno, forma parte del proceso reconstructivo. En condiciones normales, cuando uno quiere en fin, digamos, mejorar las condiciones de la piel, eh, etcétera, bueno, naturalmente hay una formación de colágeno de muy buena calidad que se produciría con el oxígeno permanente. Bueno, y como decíamos que en este, este centro no es solamente para que venga personas deportistas o con herida, como ha hablado el doctor, sino también pues con otras, eh, otros problemas y que, bueno, y tenemos a nuestra querida amiga Isabel, que se dé sus imágenes hoy para ver el beneficio que aporta. Rafael, o usted la ha estado viendo primero, es mirar lo pues que Pues sí, creo. naturalmente, o sea, hemos fin eh, estudiado a Isabel, hemos eh, visto la patología que ella presenta en este caso. Entonces, una vez eh, decidido que tiene indicación para entrar en cámara hiperbárica y tratamiento con oxígeno a alta presión, descartamos que tenga algún tipo de contraindicación mediante la anamnesis y la exploración médica y hacemos la prescripción de, de las sesiones y la presión que fuera necesario, como es el caso. Oye, Isabel, ¿conocías eh, las propiedades de la cámara hiperbárica del oxígeno? Bueno, yo lo sabía por lo, lo que ya he visto grabado y porque tú también me habías hablado de ello y demás. Y entonces, pues me parece fenomenal probarlo porque, vamos, creo que me va a ir muy bien y porque, como me ha explicado el doctor, pues... Pienso realizar, que me, que, ¿no? Sí, 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 no. sí, que además me, me va a ir muy bien. Así que nada, contentísima de probarlo. Bueno, pues vete preparando, sí, que sí, ahora sí. veremos cómo, cómo estás dentro. Sí. Bueno, doctores, hablábamos también que hemos dejado en lo de las heridas, ¿no? Porque LS, bueno, pues hay enfermedades en pacientes de cierta edad o joven da igual, sí. pero tiene, por ejemplo, problemas con el azúcar. Y entonces no le cicatriza la úlcera o la herida, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo funciona? Pues efectivamente el tema de la diabetes es una enfermedad crónica, hay eh, un déficit de insulina, en fin, eh, como consecuencia del cual eh, hay una alteración general en el organismo que es la lesión de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Eso es, una, es un órgano diana en el cual se había afectado como consecuencia de la diabetes. La alteración de los vasos sanguíneos conlleva a un déficit de circulación de los territorios fundamentalmente distales, eh, manos, pies, etcétera. Como consecuencia de este déficit de sangre y de oxigenación, cualquier lesión que se produzca tiene una gran dificultad para cicatrizar. Ese es el problema de que se cronifiquen, que se infecten y puede generar muchas veces serios problemas en este tipo de personas. Gracias al oxígeno perivárico, permitimos una afluencia de oxígeno importante a esta zona que está poco oxigenada y de esta manera, digamos, suprimos ese déficit de oxígeno. Y gracias a, este, a esta terapia también se producen nuevos vasos cosanguíneos, eh, o sean colaterales, para eh, subsanar este déficit crónico. Que de esta manera conseguimos que estas lesiones cicatricen y se curen. Uh -huh. también hay personas que me han preguntado, bueno, y, y la cámara y también para personas, por ejemplo, que tienen astrosis, que tienen problemas con los huesos, también le beneficia el asistir a alguna de las sesiones, no sé cuántas sesiones, depende de cada uno de la patología y bueno, de hecho, Isabel, que eh, hemos de verla, es un problema fundamentalmente de dolor crónico, eh, de la naturaleza de tipo degenerativo, por la artrosis, etc. Está indicado el tema del oxígeno a alta presión para el tratamiento del dolor crónico, con resultados realmente interesantes. O sea, que nos va a beneficiar... Sí o sí, o sea, no tiene bueno, contraindicaciones eh, no. ni efectos secundarios como... Eh, el... No, tampoco es tan así. ¿eh? Eh, Quiero decir, es, es medicina. Y la que hacer las cosas con control. No todo el mundo tiene que entrar en cámara. Tiene que entrar quien tiene que entrar en cámara. ¿Quién Hay muchas indicaciones, pero no digamos no es algo para que todo el mundo nos vayamos a, como a tomar un café. Es otra cosa. Y por supuesto, puede tener algunos efectos secundarios que para eso tenemos que controlarnos nosotros en consulta. Bueno, pues, a hablar con la paciente cuando finalice tiene que estar una hora ¿no? como es una hora más o menos está Sí, efectivamente entra en cámara hiperbárica entonces eh, hemos prescrito una, una presión de trabajo y un tiempo de, de administración de oxígeno entonces al principio pues tiene que subir la presión una vez que dentro de la cámara hasta la presión de trabajo se mantiene unos 50 minutos aproximadamente y luego desciende a presión ambiental y se saca de cámara o sea el proceso dura una hora y poquito ¿eh? más o menos Persona, por ejemplo que es muy nerviosa muy nerviosa eh, también le va a servir para tranquilizarlas y... bueno, no sería una indicación eh, muchas veces el problema es la contraindicación porque personas muy nerviosas se ponen justamente más ansiosas al ver un sitio pero ven que, repente, que no es que no es el caso que, que que se soluciona pero como indicación para el nerviosismo tampoco sería una indicación ¿eh? Bueno, vemos que además son totalmente de cristal, que parece que no es para agobiarse dentro, como una cámara cerrada como eran antiguamente, que ya lo hablamos también en su día, que era totalmente hermética, no había no se veía nada, pero aquí están bien porque estamos viendo totalmente el exterior, el paciente, yo que lo he probado, puede ver una película o dormir. O... Efectivamente, la, la sensación es muy agradable, o sea, no tiene sensación de claustrofóbica de ninguna de las maneras, después pues de usted dice, es transparente completamente, estamos en contacto en todo momento, no tiene sensación de agobio. Como, muchas veces las personas vienen con ese miedo de es decir... No sé si aguantaré ese tiempo. Ven rápidamente que, que no tiene. O sea, que, que, que lo... Vamos, todavía no hemos encontrado ninguna persona que haya que haber sacado de cámara como consecuencia de esta ansiedad por la claustrofobia. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por atender un, una vez más. Un placer, ¿eh? Y estamos encantados, de verdad. Enhorabuena por este proyecto que va creciendo cada vez más. Muchas personas hablan ya de ello y ha tenido muy buenos resultados en la curación de heridas, sobre todo pues, personas deportistas que han venido. Vemos sí. ahí un cartel con muchos famosos, sí, muchas personas sí, 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 sí. que. Ya bueno, niños también con problemas. O sea que esto es una maravilla, doctor. Muchísimas gracias por atender. Un placer. Buenos días. Jesús Gómez es el técnico y bueno está hablando constantemente con la paciente que está ya ahí, ahí tumbadita y, y vamos a hablar con él a ver qué, cuál es el proceso a seguir. Ya dentro de la, de la cámara. Eh, Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? Bueno, ya vemos que ya ha preparado todo, ¿no?, para que sí, la paciente esté tenemos... cómoda y siente gusto. Ya tenemos ahora mismo la paciente, está ahora mismo subiendo la presión, hasta la presión indicada por el doctor, y ahora mismo lo único que siente ella es presión en el oído. La misma sensación que cuando va a aterrizar el avión en el aeropuerto. Se le ha explicado las tres maniobras que puede realizar para hacer esa compensación y nada más. Ahí, como la podéis ver, está muy relajada y está disfrutando de, de la música una horita, ¿no? Así estará una horita, sí. Y ya desde el primer momento ya lleva a notar resultados... Mm. Dependiendo de la patología que tenga, pueden eh, notar un resultado más pronto o más rápido. Uh -huh. Eso ya depende del doctor lo que le haya indicado. Y aquí vas controlando todo el aquí tiempo... Vamos controlando tanto el tiempo, tenemos la unidad de audio para hablar con ella y controlar el sonido que hay dentro de la cámara, el tiempo de la presión y la presión que nos ha indicado el doctor. Hablamos ya con Sadie Alessandra, que es su nombre, aunque siempre, bueno, le decimos Alejandra, Alessandra, pero bueno, ella, como está acostumbrada, no lo perdona. Pero tiene un nombre muy bonito y es la propietaria, una mujer empresaria con mucha fuerza. Estar en todos los, eventos, en todos los sitios eh, es muy importante para un negocio y ella poco a poco lo está consiguiendo de que todo el mundo eh, que tenga alguna patología, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna herida pues que prueben este, este centro hiperbárico la cámara hiperbárica donde ya muchas personas dan ya su testimonio de que ha resultado fabuloso heridas que nunca se curaban y que aquí lo han conseguido eso es un orgullo no buenos días ¿sabes? buenos días muchísimas gracias por venir sí la verdad que llevamos ya tres años y muy contentos con resultados positivos muy buenos, con gente con más de 260 pacientes que han pasado por nuestra clínica y todos con muy buenos resultados. Así que para nosotros es un, la verdad que una satisfacción, una satisfacción eh, que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que la medicina hiperbárica funciona. Y estar con buenos resultados, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, que la gente y la población al final lo compruebe, lo pruebe y diga, pues sí, fun funciona, me, me va bien. Un boca a boca muy importante. Y han pasado aquí muchos famosos eh, deportistas y de artistas de muchos sectores que lo han probado y han hablado maravilla, ¿no? Y han hecho una publicidad fantástica diciendo el beneficio que le ha aportado. Y eso es así, ¿eh? en realidad, ¿no? Así es, ¿no? Aparte de gente que no es famosa, gente que ha venido, mmm, vienen de muchos sectores, no. Vienen de, de, de la zona de Málaga, de Granada, vienen de Alicante, incluso hemos tenido de, de Zaragoza, gente que ha venido de muchas partes de España a, a Estepona por el centro nuestro, no. Porque ahora mismo somos una referencia a nivel nacional. Así sí, es que estamos muy contentos. Y niños también, ¿no? Sí, que niños Sí, no, el más era? famoso, más conocido fue el niño Asha King, que es el niño inglés que le dio un tumor cerebral. Lo, lo trataron en Inglaterra, luego los padres los detuvieron porque lo llevaron a Praga a tratarse el tumor con protones y bueno, ese niño era el más mediático, ¿no? Y la verdad que muy contentos porque ahora el niño está en Inglaterra estudiando, caminando y muy bien. Yo quería también hablar contigo, que bueno, ya hemos hablado con el doctor, con el técnico de la cámara, y es que, bueno, hay personas que dicen, bueno, pero eso será carísimo, eso, bueno, no, no me lo puedo permitir y tal, y yo sé que habéis tenido paquetes eh, de sesiones con unos precios increíbles, entonces yo quiero tranquilizar un poco también que todo el mundo puede, que, que está, se lo puede permitir el bolsillo que es algo asequible, ¿no? Alessandra, qué tenéis ahora, tenéis alguna promoción? Sí, bueno, nosotros hasta finales de febrero hemos estado con una oferta que seguramente la volveremos a hacer o dependiendo, ¿no? Si los pacientes nos contratan paquetes de cinco sesiones, siempre hay un entre un 5 y un 8% de descuento y luego si son 10 sesiones, un 10%. El precio está más o menos sobre unos 160, 180 euros, una sesión. Pero um, es una hora y cuarto de tratamiento, eh, la consulta médica del médico siempre está con ellos, o sea, cada semana o dos veces a la semana el doctor pasa a consulta y es un seguimiento ¿no? de, de su enfermedad. Así es que yo creo que... Para la salud y para tener una buena calidad de vida, realmente no, te, no tiene precio la salud, la verdad. Vamos uh -huh. a recordar la dirección y el teléfono para las personas que quieran más información o tengan dudas acerca de lo que hemos hablado, lo pueden hacer directamente con vosotros. Sí, ¿no? nuestro sí. teléfono es el 952 80 67 96 y el 663 418 023. Nuestra web, centrohiperbarico.com que también siempre estamos, cualquier email que nos mandan, los contestamos enseguida. Pues, uh -huh. muchas gracias por habernos recibido una vez más aquí en el centro gracias, gracias. y estamos encantados. Luego vamos a ver a eh, nuestra amiga que está en una de la cámara, a ver lo que nos cuenta, cómo ha sido su experiencia. Gracias. Gracias por venir. Bueno, Isabel, hemos visto que ha estado ahí una horita, te ha relajado un montón, gracias. te hemos visto disfrutando. ¿eh? Sí, de verdad, de maravilla. Bueno, es que es una relajación. Se respira también, bien, es, es un oxígeno tan puro que, bueno, es que parece que estás en otro mundo, de, de verdad, vamos, una maravilla. Yo me he sentido fenomenal y con una relajación, una paz, una tranquilidad que, que bueno, maravilloso, maravilloso. Para mí la experiencia ha sido positiva al máximo. Sí, ¿no? sí, sí, que sí, hombre, claro, por, por supuesto, por supuesto sí. que sí. Vale. De verdad Me que, que haya gracias. gracias. Ahora estoy además así como en un nirvana, vamos, así bueno, todo estoy, flotando, vamos, eso, flotando, que, sí. Que sigas en este mundo de rey bien. Muchísimas gracias. gracias. La medicina hiperbárica es una especialidad médica que fundamenta sus efectos en el tratamiento con oxígeno a alta presión. Entonces, para hacer uso de esta terapia es preciso someter al paciente a un ambiente presurizado, que es la cámara hiperbárica, que es la única posibilidad de que pueda administrarse este oxígeno a alta presión. Cuando lo sometemos a una alta presión, un oxígeno a 100% a alta presión, el oxígeno pasa a ser un medicamento.